del cumpleaños de Mía. Miren cómo está la casa. Hola. Ahí está Conrad, el papi, el que le hizo a la bebé. Y miren a Mía. Oh, está feliz. Chicas, cansadas, no les muestro mi cara porque parezco más hinchada que esos globos que ustedes ven ahí. Buenos días con todas. Hoy iniciamos un vlog más acá con la familia de la del YouTube. De la televisión, iba a decir. Miren, ahí está. Oh, Dios, qué cara traigo. Oh, pinchadaza. Son exactamente, ¿qué hora, gringo? ¿Puedes decirnos la hora, por favor? ¿Qué hora es? Sí. 8:40 de la mañana. 8:40 de la mañana del día domingo. Domingo. Hoy. 12 de julio. 12 de julio. ¿Temperatura, por favor? 80 grados. Miren. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! Conrad, ¿puedes ayudarle? Porque yo tengo la cámara. La cámara, el celular. Oh, Andresito, ayúdale. Ahí vamos. Tumo también viene. Miren, chicas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero es algo muy curioso, chicas. Por ejemplo, Mía no se emociona tanto con las sorpresas, con los regalos, que Andresito cuando era pequeño. Andresito cuando era pequeño, tú le podías regalar una ropa y, ok, nada. Y no le importaba. Mía, ayer su tía Araceli le trajo 4 vestidos, antes de ayer fue. Y ella era emocionadísima por probarse cada vestido, chicas. Cada vestido era así, full, full alegría. Qué diferencia, ¿no? Cuando somos mujercitas. A ver, otro. No les. Mía anda en baños menores, así que por eso no le. No le. No, no, sí, just abre así. Abre así. Abre así, ajá. Like, así. Bueno, chicas, hoy nos espera un día muy, muy largo. Aparte, bueno, hoy no voy a cocinar porque tengo full comida, chicas. Pero vamos a tomar desayuno. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Se alegra más por estas cositas, chicas. ¡Zapatos! ¡Mira! ¡Tengo zapatos! ¡Wow! ¡Mira esos zapatos! ¡Mía! Y se alegra con las ropas. That looks too big. Ya, pues está bien. God, push this. Ajá. Otro, Mía. Sí, dice Happy Birthday, Mía. Oh, este es de los kids, de los niños. This one is from Mía. I don't know. Ese es Mía. Ese es de los niños. I think it's from... Ese es de Maribeth, creo. ¡Wow! Mira, chicas. Hoy voy a ir a una despedida de solteras de mi cuñada, mis amores, porque se va a casar. Así que ustedes van a ser parte de... Van a ver cómo las gringas celebran la despedida de solteras. ¡Wow! ¡Otra Peppa Pig! Este canta. A ver, apriétale su pancita. Again, de nuevo, dice. ¡Wow! ¡Mía, mira! ¡Es Peppa Pig! ¡Wow! Está más feliz con la ropa que con los juguetes, chica. ¡Oh, de Keegan! ¡Oh, his best friend! Su próximo novio, chicas. Juegan muy bien esos dos niñitos. Es el rubiecito que ustedes vieron en mi video anterior. Él juega muy bien con ella. ¡Otro! ¡Aken! ¡Oh, yes! Bueno, chicas, van a seguir abriendo todos sus regalos. Y pues el gringo sigue comiendo su ceviche mexicano que le he preparado y que le encantó. Ay, mi amor, te he preparado una peruana, un ceviche mexicano, pero nada como de las manos de unas verdaderas chicas de México. No,
Algún día, mi amor, si tenemos esa dicha de regresar allá, pues vamos a comer esas ricuras que hay en México. Miren, chicas, ¿qué tiene acá Conrad? ¿Nos va a explicar? No. Oh, ya, la Peppa Pig. Otro libro. Conrad. Es la ropa. Ah. Creo que wow, mi hijita. Las chicas que están en una boda. Oh, wow. Usan cuando están preparando, como poniendo la maquillaje y todo eso. Y esos para Mía. Oh, wow. Mía te enseña a maquillar. Tiene la responsabilidad de tirar los, las flores. Oh, y ellos también, ella también se va a maquillar. La niña ya, entonces también tiene eso. Oh, miren, qué chiquitito. Oh, qué gracioso. Miren, chicos. Con la grupa de chicas mientras todos están preparando. Oh, wow. Yo también, supongo. Oh, wow, chicas, qué bonito. Mi cuñada le mandó ya su batita para el momento que se van a maquillar. Qué gracioso. Oh, miren, me encantó esto que le han regalado. Oh, qué hermoso. Miren, es del brillo. Es para poner, a mí que me encanta el brillo, por la M de Mía en su cuarto. Qué bonito. Ahora sí, me estoy viendo a la despedida de solteras de mi cuñada. Que bueno, ustedes ya saben que ella no sabe nada. Acá Conrad me está llevando. Soy el chofer por hoy día. El chofer oficial. Llevando a la señorita Eva a su fiesta. Y Mía creo que se durmió porque estaba llorando. Sí, yeah, se durmió. No les grabé porque estaba llorando. No llorando, soy un poco molestosa. Pero ya se durmió. Creo que es eso porque también ha dormido tarde. Y pues, ustedes saben, ayer festejamos su cumpleaños. Y ella estaba hasta tarde despierta. Y yo creo que por eso se siente no tan relajadita. Y acá tengo un pelo que se me para, que me lo he echado laca, le he echado todo y no se me baja. Sí. Se ríe el Conrad. Bueno, vamos a ir primero a un restaurante. Ellas ya fueron a jugar a la casa de una amiga, ¿no? Algo así dice, ¿no? Algo así, como ya juegos del jardín, algo fuera. No sé exactamente. Supongo que habrán tomado algo, habrán jugado algo, no lo sé. Ese estilo de las gringas, ¿no? Muy diferente a latinas. Y de ahí van a ir al restaurante, que es a comer donde yo voy, y no sé si después de ahí va a haber algo. Yo creo que sí, supongo, no estoy tan segura. Ayer estuve todo el día hasta las 5 de la tarde que llegó el primer invitado, full, así corriendo, cocinando rápido, haciendo una cosa, otra cosa. Y por más que mi amiga me ayudó ahí a picar, estaba de estaba de la pica pica. Pobrecita, terminó cansada, ella que no está acostumbrada a hacer esas cosas, terminó cansada. Cuando era la hora de disfrutar la fiesta, me decía, oh, estoy cansada. Pero bueno, igual Conrad también hizo de su parte, pero igual estuvimos full el día de ayer, entonces hoy el cuerpo no está tan activo, ¿no? Como para poder ahí estar muy despierta, pero bueno, es mi cuñada y pues hay que acompañarle en ese día, ya que es su día de su despedida. Y aparte, pues que lo bonito que cuentan conmigo, no sé, que me avisaron, me dijeron, me invitaron, y eso pues también es, se aprecia bastante. Entonces, mis amores, me voy camino a la despedida, ya les voy a grabar. Y acá Conrad está de verano, chicas, el clima está, les voy a voltear para que puedan ver un poquitito. Está caliente afuera, pero no mucho, ¿no, Conrad? Es casi 90 grados. Oh, es casi 88 grados. Solo que no hay sol ahorita. Sí, solo que el sol se ha tapado un poquitito. Ahí vamos con el clima. Perdón, Conrad, trato de poner mi brazo lejos para que pueda poder grabar, pero justamente vienen carros allá, estamos mirando. Le estoy tapando la vista, Conrad. No. El lugar donde vamos no está tan lejos, está como 20 minutos de la casa, entonces vamos a ver. Si no, por último, yo voy a regresar en Uber, ¿no? Yeah. Si es que se van a otro lugar, porque ya muy tarde, como que no. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Miren, chicas, cómo preparan el queso aquí. Es como un queso que van a derretir y vamos a comer con estas frutas, con estos pancitos. Vamos a comerlo y eso es la primera comida como entrada que estamos pidiendo. Y después va a venir recién la comida principal, que también va a ser casi de esta misma forma, como un compartir, algo así. Miren qué rico lo preparan, vean. Lo mueven. Yo pensé que era diferente. Me habían hablado de este restaurante, pero no pensé que era de esta forma. Yeah, that was already like
like pre-discussed it. I was like, so thank I know God. Where everything's going. Bueno, chicas, como ven, estamos ya ahí dándole a la come-come, a la copedera. Está rico pasarlo en compañía, pero sinceramente yo creo que está pasable este quesito. Mis amores, por reglas de YouTube, tuve que sacar el audio en esta parte del video, ya que ellos pronuncian una palabra que ustedes ya se imaginarán, y la novia dice algo muy gracioso en esta parte. Lamento no poder compartirles. Tiempo para el postre, el chocolate, mis corazones. Miren la cara de la novia. Este rico chocolate lo vamos a comer con estas frutitas que tenemos acá, este par de quequitos, galletas, lo vamos a untar y ¡ah! So delicious, chicas. Muy, muy rico. Esto sí está bueno, mis amores. Ah, oh, no, no. Ay, qué rico. Este es un chocolate negro, sin alcohol, sin nada. Le dicen chocolate figa. Y vamos a ponerlo aquí a la boquita, mis amores, a la boquita. Chicas, si están mirando este video con algún menor de edad, les explico que los siguientes 5 o 7 minutos no vean este video con ellos. Chicas, estamos en la casa de una de las amigas de mi cuñada. Y miren, están tomando sus margaritas las chicas. Mi cuñada tiene algo que ustedes ya saben. Muy feliz y contenta, agarrada ahí. Miren, acá mi amiga tiene su cuero. Estamos pasando bonito. Después del restaurante fuimos a comprar un poquito de... Las chicas querían algo de tomar para que les dé energía. Y hemos vuelto a la casa. Hay un queque y ustedes ya saben de qué cosa. Es muy bonito. Chicas, quise amigas. Mostrarles un poco más, pero por reglas de YouTube no puedo hacerlo. Ustedes ya se imaginarán qué cosas pasaron. Aunque este grupito fue pequeño, la pasamos súper bonito, ya que fueron amigos que no viajan, que no salen, que están en casa. Y pues eso fue la idea para poder reunirnos. You can use your hands if you need to. She's groping him. Oh my god, what is? Oh, she does right, but mine. Oh, that's true. That's a good point. Oh! So close. Oh shit! Ava! What like that? Oh, where is that? I don't know. Okay. Oh, you're so good. Good job. Good job. Chicas, ya llegué. Conrad me fue a recoger. Ah, son las 10:40 de la noche. Fue como media hora el camino para que él me recoja. Pero tenía que llegar a hacer dormir a Mía, poner los niños a la cama. Tal vez me hubiera quedado más tiempo, pero me sentía muy cansada. Tal vez por lo que pasó ayer, la fiesta, toda esa cosa. Yo no tenía fuerzas, quise ir más que todo para acompañar a mi cuñada y toda esa cosa. Y porque tuvieron ese bonito detalle de invitarme. Me estoy sacando el maquillaje. Ya me lo saqué.
Estoy mirando si la toalla quiero. El maquillaje a veces, muchas veces cuando te lo sacas, sigue quedando, hay que lavarse varias veces la cara, chicas. No sé, a veces no me gusta ponerme base. Pero bueno, estuvo muy bonito. Ya vieron ustedes cómo la pasamos. Fue muy gracioso el estilo como las acá las chicas en Estados Unidos pues celebran su día de bachelor, que le llaman, creo, party o algo así. No sé, no están seguras cómo es la despedida de solteras. Así que cuando están mirando su película, pero ya no escucho la película. Oh, ya terminó de ver su película. Bueno, y ahora yo ya me terminé de lavar el rostro. Voy a poner mis cremitas que me tengo que poner. Ah, cada vez que es muy tarde, casi no me da ganas de hacer esto. Porque eso de sacarse el maquillaje me demora. Y cuando estás cansado, tienes esas ganas de hacerlo. Entonces, como... Pero hay que hacerlo, chicas, hay que hacerlo. Porque quedarse con el maquillaje en el rostro, dicen que no es bueno. Así que, por eso. Pero bueno. También, ahora, si tienes como genéticamente una buena piel y todo eso, pues tienes más punto a tu favor. Pero si no, pues tienes que tratar de cuidarlo. Sí o sí, como sea. Como sea, chicas. Genéticamente no lo tengo. Es un poco fofa la piel, miren. Pero ahí vamos intentando hacer algo por nosotras. Estuvo bonito. Al final fue algo diferente de hacer en este día. Solo que cansada por la fiesta misma, que ya venía toda esta semana haciendo muchas cosas. Entonces, como que me sentía cansada por eso. Así que bueno, eso. Ya mañana les compartiré qué voy a hacer. Tengo comida todavía, sé que no voy a cocinar. Pero ya les voy a compartir, chicas. Y pues yo creo que nos vemos mañana. Ahora sí, ya con esto, me saco los aretes y me voy a la cama. Mente que le puse a Mía, le canté su canción y se quedó tranquila en su cama. Otras noches es como que viene o quiere que yo me quede con ella. Pero ahorita la cambié, le puse su ropa. Le canté la música que quiere que le cante, porque ahora ella también tiene su música igual que Andrés, pero diferente. Me pide, mamá, cántame, me dice. Entonces imagínense, chicas. Hice eso, la tapé y se quedó en su cuarto. Y una pestaña se me está saliendo, miren. Me salió una pestaña. Una mosca se metió en mi casa. Quiere verme cómo me pongo joven. Listo, chicas, ok. Nos vemos mañana, ¿ok? Buenos días. Oh, me he despertado tarde. Son 7 y 20, creo. 7 y 15, no sé. Pero, chicas, dormí un poquito más, pero estaba haciendo la carátula para el video del día de hoy, porque ya hoy ya es lunes. Y subí un video de ejercicios, así que las que no han visto, vayan, chicas, para que se pongan bonitos sin tener que ir al gimnasio, mis amores. Ejercicios muy efectivos que a mí me han resultado aquí en casa, mis amores. No saben, solamente con el peso de mis hijos he visto que ha crecido más mis piernas, mis glúteos se han levantado un poquito más que cuando iba al gimnasio. Así que, chicas, para mí es muy bueno estos ejercicios y se los he compartido. Bueno, estaba haciendo la carátula de ese video y no saben, chicas, cuando ya estaba a punto de terminar eso y dejarlo ya como la portada que va a ser para el video, me daba cuenta que había escrito mal. ¿Qué pasaba? Que yo escribía una palabra y mi dedo, como es gordo, creo, tocaba la siguiente tecla. Y yo, porque soy así muy apurada, no me daba cuenta. Y cuando miro bien, yo, oh, no, decía otra cosa. Y yo, oh, volver a empezar. Y pues hay que escribir bien, mis amores. Hay que fijarnos bien, porque si no, luego... Bueno, entonces por eso es que... Ah, tenía que volver a hacer. Y no saben cuánto me demoro. Me pasado bastante tiempo haciendo esa carátula y Tumbo está ahí esperándome, chicas, esperándome para irnos a caminar. Él no ha ido a caminar el día de ayer, domingo, entonces hoy lo tengo que llevar. Miren cómo me mira mi Tumbo, mírenlo. Hola, di Tumbo. Ya, apúrate, dice Tumbo. Habla menos y apúrate. Y el gringo se está poniendo guapo para seguir su trabajo. Ya se tiene que ir a trabajar.
Ya tomó desayuno. Mía se acaba de despertar y justo ahorita me acordaba que tenía que mandar saluditos a una de las hijitas de las chicas que están aquí. Es mi Chaira Bolaño. ¿Bolaño? Algo así. Mi Chaira preciosa, mi niña bonita. Muchísimas gracias por querer un saludito de tu amiga Eva. Gracias, gracias. Así que te mando un beso y un abrazo y a tu mami también. ¿Y qué iba a decir? Ah, y también Mari, mi Mari Proaño, también quería un saludito. Así que no me acuerdo si alguna más de ustedes me ha pedido. Ahorita no me acuerdo, pero seguro que si lo veo luego en el celular, yo le voy a mandar un saludito. Pero ahora sí, me voy a cambiar. Y, amores, regresé de caminar. No las llevé porque creo tener bastante video grabado y no quería ya grabar el camino. Fuimos al final con Mía y Tumbo. No caminé como quise caminar porque Mía se queda mirando la florcita o se cansa manejando su bicicleta y ya saben, bueno. Pero bueno, fue bueno también llevarla un poquito a caminar, que salga en la mañana. El sol ya era fuerte, mis reinas, ya era fuerte. Yo creo que debemos estar como unos 80 ahorita y era solamente 8 de la mañana, imagínense. Dicen que toda esta semana va a estar muy caliente, vamos a llegar a los 100 todavía, imagínense. Y estoy comiendo mi desayunito, miren. Después del cumpleaños de Mía me quedó chaufa. Me quedó un montón de cosas y aquí, miren, tengo mi pancito árabe, creo que es, no sé cómo es la cosa. Mis huevos, no lo he puesto bonito, mis amores. Yo a veces lo pongo bonito para el Instagram, para que ustedes se inspiren, les dé ganas de comer, pero cuando estoy en casa, sinceramente, o cuando yo como realmente, yo lo junto todo y ya, como sea, ¿no? Que les voy a tratar de mostrar, miren. Mi chaufita, ahí está mi chaufita, mi proteína, mi huevo, como 4 claras de huevo y un poquito de pan con el guacamole, pero ya está negrito mi guacamole, porque es desde el sábado, mis amores, desde el sábado. Voy a tratar de comerlo, ojalá que todavía esté un poquito bien, porque es una buena grasa y pues no hay que desperdiciar la comida. Hice demasiado, demasiado, dice, chicas. Pero bueno, voy a tratar de comer. No podemos botar la comida, mis amores. La comida no se bota. Yo está bien todavía. No se bota la comida tan rica que es, mis amores, tan rica. Recuerdo cuando era niña. Gracias a Dios, nunca he pasado hambre. Nunca. Solamente una vez, casi, mis amores, casi vamos a pasar el hambre. Iba a ser mi primera vez en mi vida que no iba a comer en un día, mis amores. Pero Dios es bendito, no saben. Recuerdo ese día que estábamos, mi papá y yo en casa. Mi papá era un hombre muy viejito ya, yo creo que les he contado. Yo creo que cuando yo nací, él tenía como 67 años. Entonces yo en ese tiempo, yo ya tendría unos 9 años o 8 años tal vez. Estábamos solo en casa, papá y yo. Y nosotros cuidábamos una casa. Ya un día les voy a contar la historia de mi vida, de mi niñez más que todo. Cuidábamos una casa y justo ese día estaba la señora en su casa y estaba cocinando y estaba haciendo un cabrito. El olor salía tan rico desde el segundo piso de su casa. Nosotros vivíamos en el garage y, mis amores, era como, ¡ay, qué rico! Y nosotros no habíamos desayunado, no habíamos almorzado, ya se terminaba la noche porque mi papá no había tenido trabajo, entonces no había plata para comer. Entonces, en un momento la señora me llama y me dice, Eva, y yo voy ahí, digo, sí, y me dice, ¿quieres irme a comprar sillao? Yo recuerdo, nunca me voy a olvidar, sillao, y ¿quieres ir a comprar también comino, por favor? Y yo le dije, ok, señora, me dio la plata y me fui corriendo. Yo recuerdo que era como 3 cuadras ¿cómo se llama esto? La tienda. Regresé, le di a la señora, cuando uno tiene hambre es tan rico los olores que sientes. Y yo, ¡oh, qué rico! Recuerdo ver a mi papá sentado, leyendo su periódico, tranquilo, relajado. Mamá y mis hermanos no estaban, estaban trabajando. Y muchas veces lo bueno era cuando mi mamá se iba a limpiar casas, perdón, les daban de comer. Entonces, a mí no me llevaron ese día, porque creo que la limpieza de la casa iba a ser fuerte. Entonces ya, no me llevaron. Y me quedé con mi papá. Y después de unas horas de hacer este mandado a la señora, más o menos habrá pasado unas 2 horas, la señora me llama y me dice, Eva, ¿sí? Me dice, ven, subo a la casa. Y me tenía un plato grande con papas amarillas. Nunca voy a olvidar eso, jamás en mi vida. Voy a olvidar, mis amores,
que el día que pensé que no íbamos a comer, Dios movió el corazón de esa señora y nos dio un plato riquísimo de comida. Yo recuerdo, eran dos papas amarillas. Recuerdo que era también ensalada rusa y una presa grande de cabrito. Yo no sé si estaba rico o no, pero yo recuerdo que ese día para mí fue el cabrito más rico del mundo. Yo no acostumbraba a comer cabrito. Mis papás no me han enseñado a comer cabrito. Pero ese día lo disfrutamos entre mi papá y yo tan rico. Yo jamás me voy a olvidar ese sabor. Ese sabor ha quedado en mi mente para siempre. Ese momento ha quedado en mi mente. El plato está como si fuera un recuerdo de solamente un minuto en mi mente. Así, lo recuerdo tal como es. Lo disfrutamos tanto los tres. Para mí fue una comida riquísima, riquísima. La mejor que tuve en mi vida. Mis corazones, eso nunca lo voy a olvidar. Y la verdad es que, gracias a Dios, jamás, jamás nos faltó un pan, como se dice. Mira, hasta ese día que uno pudo pensar que tal vez ese día no comería, llegó el plato de comida. Por eso muchas veces cuando veo que se desperdicia la comida, me recuerda ese momento. Digo, habrá tanta gente que realmente no tiene un plato de comida. ¿Qué pasa? Porque conozco historias de muchas amigas que me han contado que pasaban días sin comer. Yo me siento tan bendecida porque Dios jamás se apartó de nosotros en ningún momento, mis amores. Nosotros hemos sido muy pobres, ya les contaré en un momento, pero a pesar de eso, siempre tuvimos, aunque no sean las mejores cosas, pero tuvimos algo que comer en un día. Así que, mis amores, por eso hay que ser agradecidos siempre, siempre, así sea con un plato de arroz, con frijoles, disfrutarlo con todo el corazón, mis amores. Eso hace que siempre tengamos la oportunidad de no pasar el hambre, mis amores. De verdad, es como una atracción. Realmente rico. Y seguro que muchos de ustedes también tienen una historia en su vida que han pasado de sufrimiento. Pero miren, mis reinas, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? Por eso siempre hay que estar muy agradecido por todo, mis amores, por todo lo que tengamos. La felicidad no está en la abundancia. La felicidad no está en tener una cama bonita, una casa bonita. La felicidad es saber vivir con lo que tenemos, disfrutarlos y agradecer por todo aquello que está rodeándonos, ya sea en nuestra casa, amigos, familiares, mis amores. Cuando aprendamos a aceptar eso y a ser felices con esos, vamos a encontrar esa plenitud del corazón, del alma y decir, tengo todo aquello que quiero. Y no solamente eso, sino que verán que va a venir lo mejor. Las cosas por sí solas van a llegar muy pronto. Bueno, me quedo tomando desayuno. No sé si he grabado mucho video, pero por si acaso me despido aquí. Un besito para todas ustedes. Y si tengo más espacio, pues estaré compartiendo un poquito más. Pero si no, me despido. Les mando un besito, un abrazo. Disfruten al máximo cada día, como siempre les digo. Y muchas gracias por sus bonitas vibras, por esa energía tan linda con la que están en este canal. Un besito, chicas. Voy a seguir comiendo.